pues lo que el presidente prefiere es un desarrollo económico con criterio social, mientras que el secretario general de Perú Libre lo que siempre ha preferido es un desarrollo social sin criterio económico. Bien, vamos a buscar o tomar la comunicación con el congresista y expremier Héctor Valer. Una prueba sin indicios razonables probados. En consecuencia, lo que están haciendo es cumplir su proyecto de ley o su proyecto político para buscar la vacancia presidencial. Pero dentro de esta intención que cree usted tienen los congresistas que aprobaron este informe de la Comisión de Fiscalización, ¿no hay algo que de repente a usted sí le parezca sospechoso en torno al presidente Pedro Castillo? Sí, hay algunas cosas muy sospechosas que ya está investigando la Fiscalía de la Nación. La Comisión de Fiscalización, de acuerdo al reglamento del Congreso de la República, no tiene facultades de investigación, excepto cuando el Pleno se le faculta. Y en este caso, no le ha facultado para este tema. Y sabemos, y el pueblo del Perú sabe, de que el Ministerio Público ya viene investigando sobre estos cuatro temas que ellos han tratado. El primer tema que ellos han tratado es sobre la influencia que habría tenido esta organización supuestamente criminal sobre el puente Tarata. El segundo tema es sobre los $20,000 encontrados en el baño del señor Bruno Pacheco. El tercero, relacionado a la presión que el señor Bruno Pacheco habría ejercido a la SUNAT. Y el cuarto está relacionado a la presión que habría ejercido en el ascenso del mando policial y militar. Y todas ellas son narrativas, una expresión literaria, pero no aportan ninguna prueba hasta estas horas de la noche, señor Pedro, Valer. Me parece su nombre, perdóneme usted que le confunda. Así es, Pedro Paredes Vela, mi compañero. Sin embargo, tenemos capturas de WhatsApp donde están las conversaciones del señor Bruno Pacheco, tomando la palabra del presidente Pedro Castillo. No sé si me escucha, congresista Valer. Sí, por favor, sí. Bueno, yo le comentaba que hay capturas de pantalla de diálogos vía WhatsApp donde el señor Pacheco toma el nombre del presidente Pedro Castillo para buscar tener cierto tipo de beneficios para empresas cercanas a él, empresas amigas. Y también suma esto la palabra del aspirante colaborador eficaz, Karelim López, que a pesar de que se le ha criticado, se le ha cuestionado, se le ha dicho que es una lobista, fujimorista, golpista, tanto tipo de adjetivos, mucho de lo que ella ha dicho ha servido para buscar investigar al señor incluso Silva, al señor Pacheco y a los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Entonces, no son solo dichos, también hay palabras y hay testimonios de esto. Tiene usted mucha razón. Y todo ello ya se viene investigando en el Ministerio Público. No solamente todo lo que la señora ha dicho, sino que también me parece que hay audios, hay una carga probatoria voluminosa que no lo tiene la Comisión de Fiscalización, lo tiene el Ministerio Público. Al extremo que la Comisión de Fiscalización, al no tener facultades de investigación, no pudo visitar o aportar algunas otras pruebas al expediente o a la carpeta fiscal que el Ministerio Público tiene en estos momentos. Entonces vemos una incongruencia de parte de la Comisión de Fiscalización al tratar de usurpar funciones que no le corresponden. Pero, congresista, no me cabe un poco esa idea que tienen ustedes, los que se oponen a este informe de la Comisión de Fiscalización. Ayer pasamos lo mismo con la congresista Kate Ugarte.
y tuvimos que decirle que el 17 de diciembre de 2021, con 79 votos a favor, 36 en contra y 0 en abstención, el Congreso le dio facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización. Se inició con el caso de la Casa Zarratea y luego se ampliaron con otros temas más que comenzaron a surgir durante el proceso. O sea, ¿realmente la Comisión de Fiscalización tiene las facultades de comisión investigadora otorgadas por el mismo Parlamento que usted integra? Pero en un tema concreto, a una comisión que se creó en el Congreso de la República para el caso de, la Casa Zarratea, que fue presidido por el congresista Burgos y que no llegó a ninguna conclusión. Pero a la Comisión de Fiscalización se le dio facultades de investigación para investigar al señor Bruno Pacheco en lo relacionado al caso de la SUNAT. Pero vemos de que ellos han abarcado otros temas, como el caso, por ejemplo, del ascenso de las fuerzas policiales y militares, como el caso de la licitación del puente Tarata. Es decir, han usurpado funciones cuando ellos ya sabían que el Ministerio Público, con el mandato que tienen, con la pericia que tienen, y en el marco de la investigación criminal, ya viene investigando. Entonces, acá hay una duplicidad de esfuerzos, hay una usurpación de funciones por parte de la Comisión de Fiscalización, pero también, qué bueno fuera que hubiesen hallado algunos otros insumos importantes como para poder entregar a la carpeta fiscal del Ministerio Público, quien es la que dirige la investigación penal, como usted sabrá. Pero la percepción que tiene la población, más allá de términos técnicos o si le atribuye o no investigar los demás asuntos con el señor Pacheco, es que el presidente Pedro Castillo sea limpiado de polvo y paja, o que sea acusado si es que ha tenido responsabilidad dentro de esa supuesta red criminal. Lo que la gente quiere saber es que tiene un presidente que no ha estado relacionado con actos de corrupción, como él lo prometió. Este era el gobierno del cambio. Entonces, mientras el presidente Pedro Castillo no quiera hablar, va sumando dudas a la población, que ya está hostigada, que ya está cansada, que ya se siente defraudada. Tiene usted mucha razón. La población lo que quiere saber es la verdad. Y en ese sentido, hemos pedido siempre que el señor Bruno Pacheco sea capturado por la policía, que el señor Juan Silva, a quien muchas veces lo hemos defendido en el pleno del Congreso, se presente a la justicia, porque el huir hace mucho daño a la gobernabilidad del Perú, hace mucho daño a los que menos tienen en el país y hace mucho daño al prestigio de la Policía Nacional, que hasta ahora no puede capturar a estos señores. Por esa razón, en la Comisión de Seguridad, yo solicité de que el ministro del Interior, cuando estuvo en esa comisión, demostrara ante el pueblo del Perú su eficiencia en el trabajo. Pero lamentablemente el comandante general de la policía, quien dirige la estrategia junto a sus generales directores, hasta ahora no ha dado una muestra de eficiencia y haciendo responsable político al actual ministro, que acaba de ser censurado. Y sobre eso, ¿qué opina usted? Esta censura, que además se terminó recibiendo el respaldo de la bancada de Perú Libre, bancada que le pidió la renuncia al presidente. Yo creo que esta mañana lo dije bien claro, de que sí es correcta la censura. Tuve que votar yo en contra de la censura porque la bancada nuestra acordó de votar en contra de la censura, a pesar de mi voto discrepante al interior de la bancada, pero nosotros somos una bancada disciplinada y he votado junto a ellos en contra de la censura, porque ya se está haciendo una costumbre en la oposición. Pero mi posición personal respecto a la censura del señor ministro del Interior es correcta, porque no ha demostrado eficiencia y ha cambiado a 20 generales de su lugar
de destino a otros lugares donde incomoda y desestabiliza la institución policial. Es decir, el señor trabajó mucho tiempo en el Ministerio del Interior, pero que lamentablemente no había aprendido a dirigir un ministerio tan importante como el de Interior, que tiene que ver no solamente con el orden interno, sino con la seguridad ciudadana. Y está bien censurado. Señora Valer, cierro por mi parte con esta pregunta. Usted que ha sido ex premier, usted que está dentro del Congreso, que trabaja también junto con el señor Bermejo, que fue parte del Partido Político Perú Libre, ¿cuál es la estrategia que teje Perú Libre para haber echado al presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Qué cree usted que el presidente no se dio? ¿A qué pedido del señor Cerrón? Porque todo estaba bien, Perú Libre tenía ciertos puestos dentro de este gobierno y cuando vio que el presidente estuvo quizás girando para otro lado, lo votan, lo echan. Sí, yo lo que puedo opinar a estas alturas de todo el periodo legislativo y del periodo gubernamental, es que ha habido una confrontación entre la forma de gobernar del presidente de la República y el secretario general de Perú Libre, y las últimas escaramuzas fue cuando el presidente de la República reestructura al ministro de Energía y Minas y pone a otra ministra, a la actual ministra, y lógicamente en otros ministerios donde quería tener presencia Perú Libre no se le concedió, posiblemente por acuerdo de su gabinete, porque durante mi estadía lo que el presidente siempre ha manifestado es mayor inversión internacional, mayor convocatoria a las exploraciones y explotaciones de los lotes petroleros y gasíferos en el país, mayor inversión en el sector minero, mayor inversión en el sector agropecuario, mayor inversión en las grandes represas que se tenía que hacer en las grandes cuencas del país para ampliar la frontera agrícola, etcétera. Siempre pensando en el desarrollo económico antes del desarrollo social. Ese es el criterio del presidente, que no dice desarrollo económico, sino lo dice, quiero más inversión para que haya más trabajo, etc. Entonces, pero resumiendo, pues lo que el presidente prefiere es un desarrollo económico con criterio social, mientras que el secretario general de Perú Libre lo que siempre ha preferido es un desarrollo social sin criterio económico. Y eso ha sido también una de las razones por la que durante el corto periodo que estuve de premier, Perú Libre se manifestó en contra de la designación como ministro de mi persona. Bien. En consecuencia, hubo una colisión de formas de pensar de cómo dirigir el Estado peruano. Bien, lo cierto también, congresista Valero, es que no hubo ni desarrollo económico ni desarrollo social. Solo vemos convulsión social en varios sectores económicos del país que están anunciando medidas de fuerza en esos días y para semanas próximas. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Aquí en Exitosa te escucha. Buenas noches. A usted, mi querido señor, buenas noches. Muchas gracias por vuestra amabilidad.